Gloria a Dios. Bueno es alabarte, Señor. Bueno es adorar tu nombre. Aquí estamos reunidos una vez más, Señor, adorando al único que es digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Recíbela, Señor. Levanta tus manos arriba, aleluya. Y recibe, Señor, nuestra adoración. Aquí hay un pueblo que ha venido a adorarte. Hemos llegado a este lugar a levantar adoración, un altar de adoración para ti, Señor. Bueno es alabar tu nombre, Jesús. Su iglesia, la Iglesia Pentecostal Las Acacias, se complace en darles la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy presentes y a los que nos ven por internet. Venimos a la palabra del Señor en el libro de Colosenses 3, del 15 al 17, y nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Señor, venimos aquí a adorarte, alabarte y exaltar tu santo nombre. Es el día que hemos decidido venir ante tu presencia, Señor, para que tú nos guíes y que sea tu Espíritu Santo tomando el control de cada uno de los elementos de este culto, Señor, de los adoradores, de los músicos, Señor, y toma tú el control de la palabra que el pastor nos trae el día de hoy, Señor. Venimos a exaltar tu santo nombre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Cantaré a ti, oh Jehová, fortaleza mía y castillo mío. Pues aunque te enojaste contra nosotros, tu indignación se apartó y hoy traes nuevamente consuelo a nuestra vida. Levanta tu mano allí donde estás y dile: mi fortaleza y mi canción eres tú, oh Señor.
A ti sea toda la gloria y toda la honra, mi rey. Alabanza y abre tu boca y dale adoración en este santuario.
mientras tengamos la oportunidad de estar en este lugar, Señor. Solo eso queremos hacer, adorarte en espíritu y en verdad. Hoy cantamos, Señor, hoy nos alegramos en ti, hoy nos regocijamos en tu presencia.
Solo Cristo. Solo.
declara su nombre. Jesucristo es postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Podemos hacerlo mejor que eso. Amén. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Apláudele al Señor, apláudele fuerte al Señor. Santo eres, Señor, santo, santo, santo eres Dios. Maravilloso, Señor, poderoso, portentoso, Señor, santo eres Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por traernos aquí en esta mañana, por darnos la bendición, Señor, de poder gozarnos en tu presencia. Por darnos la bendición, Señor, de poder venir aquí a adorarte, a alabarte, a cantarte a ti, Señor, a venir delante de ti, Dios, y poder traer todo lo que tenemos, Señor, a ti en esta mañana. Te pedimos, Señor, una bendición muy especial para cada una de las personas que se encuentran acá, para tu iglesia, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro y te agradecemos tanto por eso, Señor. Gracias, Dios, porque no somos merecedores de tu bondad. Gracias, Dios, porque no somos merecedores, Señor, de todo lo que tú nos das. Pero aún así, Señor, tú nos amas y día a día estás con nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te exaltamos, Señor. Padre, queremos poner delante de ti en esta hora, Señor, a cada persona que se encuentra aquí en esta mañana, que ha venido, Señor, con alguna dolencia, que ha venido, Señor, aquí sintiéndose, Dios, triste, que ha venido con alguna preocupación, Señor, que ha venido con algún dolor. Te pedimos, Señor, que seas tú mirando, que seas tú tocando a cada persona, que seas tú llegando muy cerca de ellos, Señor, que seas tú abrazándoles, Señor, y que sobre todo seas tú diciéndoles: yo soy tu Dios, yo te amo y estoy aquí contigo en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Gracias, Dios, gracias porque tú bendices a cada persona, Señor. Bendice a todos aquellos que han venido de manera alegre también, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder contagiar a otros, Señor, a poder decirle a otros quién eres tú, Señor, a poder hablarles de ti, a poder abrir nuestra boca, Señor, y poder decir: santo es el Señor, santo, santo es nuestro Dios. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Señor, bendice esta ciudad, bendice este lugar, Señor. Bendice no solamente tu iglesia, Señor, sino bendice la ciudad, Señor. Bendice a cada persona que ande por allí transitando, Señor, que no conoce de ti. Guíala tú, Señor, a que alguien le pueda hablar, a que alguien la pueda llevar a un lugar, Señor, donde pueda conocer de ti, donde pueda hablarle a alguien de ti, Señor. Gracias, Dios. Señor, bendice cada situación que en este momento se esté desarrollando. Guía tú, pon tu mano, Señor, y sobre todo, Dios, gracias, gracias,
porque tú estás en medio nuestro, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú, Señor, cada mañana tu misericordia se renueva con cada uno de nosotros, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres rey. Tú eres poderoso y nos postramos ante ti, Señor, porque la gloria y la honra solo son para ti, Señor. Solo tú eres digno de toda la gloria. Solo tú eres digno, Señor, de toda la honra. Solo tú eres digno, Señor, de recibir todo el poder. Te bendecimos y te damos gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Apláudele al Señor. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Aquí está el Espíritu Santo, lo podemos sentir. Seguimos adorando al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Y les invito a leer en sus Biblias Proverbios 3, del 9 al 10. Leemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Oramos. Señor, te adoramos. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por las ofrendas, por estos diezmos que nos permites dar, por el fruto, Señor, de nuestro esfuerzo, porque es un privilegio dar de lo que tú ya nos has bendecido. Te pedimos en esta mañana, Padre, que seas tú bendiciéndolas, multiplicándolas, Señor, para nuestro reino, para tu obra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermano, ofrendemos con alegría. Aló, aló.
¿Estamos bien? Buenos días, hermanos. Tenemos con nosotros en esta mañana al hermano Carlos García, el coplero, que ha venido muchas veces a estar con nosotros en el pasado, pero ya han pasado como, ¿qué? 4 años, Carlos, que desde que estuviste la última vez. Son 3 años. Y esta vez trae a sus hijos, que van a participar con él y su hijo como fotógrafo, y están conociendo la iglesia por la primera vez, y están muy contentos de que pueda estar con nosotros. Carlos, bendícenos y háblanos. Amén. Muchas gracias, Pastor Samuel. Quiero invitar a mis hijas, Oasis del Mar y Carla Cristina, que me acompañen danzando con nuestra música llanera para la gloria del Señor. La primera alabanza se titula Voy por la senda. Se la vamos a dedicar con mucho cariño a nuestro pastor Samuel, a su amada esposa, a la pastora Nancy, que en su largo transitar han hecho un trabajo hermoso para Dios, pero lo que falta, y el Señor siempre diciéndonos, allí estoy contigo, voy por la senda. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aunque me injurien y me traten sin amor, aunque el dolor se apodere de mi vida, aunque la espina me lastime sin piedad, me he trazado en culminar siempre que Dios sea mi guía. Sé que es difícil cruzar la meta final y levantarse de una dura recaída. Si 7 veces el justo llega a fallar, el Señor sabrá curar 7 veces sus heridas. Voy poco a poco por la senda del Señor, con su palabra en que el camino me ilumina. Pues ya se ha dicho cómo se debe correr, que es con paciencia y con una fe sencilla. Otro peldaño he podido remontar, ya las murallas están siendo removidas, y estoy creyendo que pronto va a amanecer y miraré la corona prometida. ¿Cuántos esperamos esa corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman? Así que seguimos adelante por la senda del Señor. La letra le pertenece a mi hermano Elvis Quilimaco. Aunque me falten fuerzas para proseguir y el mundo vil me ofrezca un mejor sendero, yo esperaré y también conoceré que el camino celestial dificulta recorrerlo. Yo soy feliz andando por estos rumbos, aunque es absurdo para el que no ha recorrido. Yo invitaré que se alisten en las filas, que Jesús está llamando a los valientes que le sigan. Voy poco a poco por la senda del Señor, con su palabra que el camino me ilumina. Pues ya se ha dicho cómo se debe correr, que es con paciencia y con una fe sencilla. Otro peldaño he podido remontar, ya las murallas están siendo removidas, y estoy creyendo que pronto va a amanecer y miraré la corona prometida. Amén. Dios es bueno. Y si alguien ha venido por primera vez hoy invitado, no puede irse de aquí sin tomar esa hermosa decisión. Desde hoy empezar a transitar por la senda del Señor. Y bueno, en la senda del Señor se presentan dificultades y no es fácil, pero con la ayuda del Señor sí se puede. Y la siguiente interpretación es un joropo, es un seis por derecho que
registra la historia de tres valientes jóvenes hebreos en medio del imperio babilónico. El horno de fuego se titula. Es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Y se las dedico a todos los valientes presentes aquí, en el nombre de Jesús. ¡Alba! ¡Esa palma! Fuego, siete veces más caliente, y no quisieron postrarse ante la estatua imponente de Nabucodonosor. Siete veces más caliente, y cuando la inauguraron al son de bocinas fuertes, salterio, zampoña y arpa, entre tiple y tenorete, el imperio babilónico más temible del oriente, los más altos oficiales de todo aquel gabinete se postraron rostro en tierra con la multitud presente. Pero aquellos tres hebreos dijeron rotundamente: no adoraremos la estatua, dejando en alto su frente. Permanecieron en pie con una fe tan ferviente, y unos caldeos le dijeron al rey maliciosamente: esos tres israelitas se portan irreverentes. El rey los interpeló: no hagan que yo me moleste, voy a darles otro chance que postrados me demuestren. Y si no, voy a zumbarlos al horno de fuego ardiente, y allí quién podrá librarlos, no hay Dios que sea competente. Y los tres le respondieron: no es preciso que lo intentes, nosotros te respetamos, te servimos obedientes, pero en tu estatua de oro no vamos a complacerte. No adoraremos tus dioses, ídolos mudos e inertes, somos del Dios de Israel, Dios santo, celoso y fuerte. Nos librará de tu mano el Señor omnipotente, y si aún no nos librara, no importará nuestra suerte, porque aquí no se negocia la fe de un pueblo creyente. Se vino el llano a Caracas. ¡Ando! ¡Alabado sea Dios! ¿Dónde están los valientes? ¡Ah! Leña al horno, siete veces más caliente, y atados de pies y manos, soldados muy diligentes lanzaron a los tres jóvenes a las llamas envolventes. Y estos soldados murieron quemados violentamente. El rey se paró espantado, viendo al horno fijamente. Preguntó: ¿no fueron tres los que echamos al soplete? Porque estoy viendo que hay cuatro andando plácidamente, y el cuarto se me parece al hijo de un Dios viviente. Corrió a la puerta del horno: ¡qué grande milagro es este! Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios omnisciente, salgan y vengan aquí. Y al salir se hizo evidente que el fuego no tuvo en ellos ningún poder suficiente, ni siquiera sus cabellos, ni una ampolla ni un piquete. Sus ropas estaban intactas, ni olor a humo le sienten. Ay, Nabucodonosor, dijo en forma contundente: bendito sea el Dios de ellos, no hay otro Dios como este, que envió a su ángel del cielo y los libró de la muerte. Porque confiaron en él, se entregaron totalmente. Por tanto, hoy yo decreto que cualquier alma viviente, de cualquier lengua o nación, que hable en contra de esta gente o que blasfeme a su Dios, que muera inmediatamente. Este sí es Dios en la tierra y en el espacio celeste. Allí los engrandeció y escrito quedó por siempre que en las pruebas más berracas el Dios guarda su remanente. Él honra a los que le honran. Por eso, amados oyentes, no teman al enemigo, que Cristo comanda al frente, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes.
Bendito sea el Señor. ¿Cuántos se han gozado? Bueno, a la salida del servicio, mis hijos y yo vamos a estar con la música disponible. Ya no se usa CD, ahora se usa memorias USB o pendrives. Esta cosa pequeñita tiene 7 canciones nuevas de mi disco más reciente y le metimos unos 13 de los viejitos, de los éxitos viejos, para que usted se lleve por una suma económica de $10, 20 canciones de su hermano Carlos García. De esa manera bendice y apoya nuestro ministerio y usted se lleva esta herramienta valiosa para evangelizar a su familia en casa. Muchas gracias, Pastor Samuel. Bendiciones, Dios es bueno. Qué bendición es poder escuchar y alabar al Señor con esa convicción, ¿verdad? Pues saber que Él está con nosotros y que nos cuida aún en medio de todas las dificultades. Pero no todos podemos tener esa relación. El Señor quiere que nos acerquemos a Él. El Señor quiere que lo conozcamos tal como Él es. Pero no todos lo podemos hacer, porque nosotros cometemos errores, cometemos faltas, pecamos y nos alejamos de su presencia al ofenderle. Pero en su infinito amor, el Señor nos ha dado un plan, nos ha dado la oportunidad de acercarnos y volvernos a Él y tener esa seguridad con la que cantó el hermano. Usted la puede tener si usted reconoce que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz también es un sacrificio que va para usted, que también usted lo puede recibir hoy como su Señor y su Salvador, y que puede gozar de ahora en adelante de esa relación personal que le permite ser valiente y pasar en medio de las dificultades, porque está seguro en su corazón que el Dios poderoso que salvó a estos 3 jóvenes está con usted, que en medio de las pruebas usted puede sentir su seguridad, que aun cuando no la supere, está confiado que Él está caminando con usted, porque Dios no nos abandona cuando somos sus hijos. Pero ¿cómo ser sus hijos? Si usted reconoce a Jesús como Señor y Salvador, quien siendo Dios se despojó a sí mismo, se hizo hombre y murió en la cruz, ¿para qué? Para llevar sus pecados, sus fallas, sus errores y los míos, todo el peso de la culpa lo llevó Él, y le brinda la oportunidad de acercarse libremente ante la presencia de Dios. Si usted quiere tener esa relación con el Señor, empezar ese caminar, esa seguridad, tener esa convicción, yo les invito a que usted ore conmigo y le diga: Señor, yo te doy gracias porque tú entregaste a tu Hijo por mis pecados, para pagar por mis fallas, por mis culpas, por mis errores. Yo acepto a Jesús como mi Señor, mi Salvador en esta hora, y quiero que tomes tú mi mano y me lleves por esos caminos, por el camino de la verdad, de la justicia. Y quiero, Señor, ser ese valiente que a pesar de las dificultades esté convencido de que tú estás conmigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, toma mi mano y guíame y no me desampares, en el nombre de Jesús. Si algunos de ustedes han hecho esa oración, les pido que levante su manito. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Les pido por favor que se levanten, que se puedan levantar y que vengan conmigo aquí a la izquierda, donde vamos a tener una oración y vamos a entregar una literatura. Bienvenidos a la familia del Señor. Dios les bendiga. El área de evangelismo les invita a la movilización evangelística el sábado 25 de marzo, a partir de las 2 de la tarde. Lugar: Boulevard de Sabana Grande, en la zona del Gran Café. Tendremos caminata evangelística, música, artes, actividades infantiles y adoración. Ven y únete a la evangelización. Volvemos al templo. El clamor Derribando Muros vuelve desde el jueves 30 de marzo y el 27 de abril. Únete al ejército de intercesores que derriban fortalezas. Recuerda, la cita es el jueves 30 de marzo de 5 a 6 p.m. Asiste. La coordinación de oración te invita a capacitarte. Desde el miércoles 22 de marzo de 5 a 6 de la tarde, en nuestra Escuela Mundial de Oración, Capítulo Venezuela.
Recuerda que las inscripciones estarán abiertas los domingos 12 y 19 de marzo en el lobby de la iglesia, o también lo pueden hacer a través del link de nuestra página web. Inscríbete. La oración transforma tu vida, tu familia y tu nación. La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias solicita personal para las siguientes áreas: oficiales de seguridad, caballeros, requisitos para el cargo, cristiano, bautizado, experiencia en el área de seguridad, disponibilidad para trabajar los fines de semana, operarios de mantenimiento, caballeros, requisitos, cristiano, bautizado, experiencia en trabajos de reparaciones menores, vocación de servicio, ayudante de cocina, dama o caballero, requisitos, cristiano, bautizado, curso de manipulación de alimentos, experiencia en la elaboración de menús variados. Interesados, enviar su síntesis curricular al correo recursoshumanos@acacias.org.ve. Estos y otros anuncios de su interés en nuestras redes sociales. Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. De parte de la coordinación de oración, traigo este anuncio, ya que la oración es fundamental para cada uno de nosotros, y vemos en la palabra de Dios como el apóstol Pablo nos dice en muchas oportunidades: orad sin cesar, orad unos por otros, orando con toda oración y súplica en el Espíritu. El Señor Jesucristo dijo: velad y orad. Nosotros, como coordinación de oración, queremos invitarles para que usted forme parte de la congregación y podamos venir a orar el día jueves 30, no este jueves, sino el jueves 30. ¿Por qué? Porque la oración tiene mucho poder. En la palabra vemos en una oportunidad cuando el apóstol Pedro fue llevado preso, Jacobo fue matado a espada y la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y de una manera milagrosa, Dios lo libró de la prisión. Siempre hay luchas, siempre hay batallas, siempre hay un momento fuerte. Y en el Antiguo Testamento vemos cuando los muros de la ciudad de Jericó se cerraron a causa del pueblo de Israel. Ellos no tenían cómo entrar, pero Dios le dijo a Josué: rodéalo el muro 6 días. Al séptimo día los sacerdotes toquen la bocina y todo el pueblo grite a una voz. Y así se derribaron los muros, así se cayeron esos muros, con la estrategia que el Señor les dio a su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que nada es difícil para el Señor. Amén. Así lo creemos. Entonces, la invitación es para el jueves 30 a las 5 de la tarde que usted venga, nos reunamos, oremos, derribemos muros, murallas, vallas, todo lo que esté por delante, por su vida, por la ciudad, por nuestra nación. Jueves 30 a las 5. ¿Están conmigo? Amén. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Puestos de pie. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Puede dar perdón, solo de Jesús.
Pueden sentarse. Bueno, el maratón no los detuvo a ustedes. Maravilloso, ¿verdad? No pensaba que tantos iban a llegar esta mañana, pero así somos, ¿no? Y queremos estar en la presencia del Señor, queremos hacer culto al Señor, queremos recibir una palabra del Señor. Y ha sido muy bello lo que ha sucedido esta mañana con la adoración y con Carlos y sus hijos. Pero también tenemos con nosotros a Néstor Blanco y nos está visitando. No tengo que decirles quién es Néstor Blanco. Néstor, salúdenos, por favor. Gracias, pastor. Bueno, es un placer siempre estar aquí. El problema es uno ponerse viejo que se le van muriendo los amigos. Para mí la amistad siempre ha sido como una religión. Y yo tengo muchos amigos aquí. Y entonces tengo un compromiso de predicar ahora más tarde. Pero quise pasar por acá para le avisé al pastor Samuel, quiero ir a saludar a los amigos. Así que bueno, voy a decirle esto antes que se me olvide porque Rafaela me va a preguntar. En lo que llegue, le diste el saludo, sí, le di saludo a la gente de parte tuya. Así que un saludo de parte de mi esposa, Rafaela, Néstor, Alejandro. Estoy por aquí por 2 meses a cumplir una agenda muy apretada. Estamos trabajando con la unidad de la iglesia. Oramos por una iglesia humilde, por una iglesia unida y por una iglesia intercesora. Así que las acacias siempre está en mi corazón y me siento muy feliz de compartir con esta casa, que es una puerta abierta del reino de los cielos, para que los pecadores se encuentren con Cristo y los cristianos pasemos de la vida normal a la vida de santidad. Que Dios me los bendiga. Esta semana falleció la hermana Carmiña de Fuguet Borregales. No tan conocida por todos ustedes, pero ella y su esposo Euclides fueron muy importantes en el proceso del pueblo evangélico y particularmente Euclides fue presidente del Consejo Evangélico por allá en la década del 70. Luego, entre sus libros, fue asesor y jurídico de la misión Padamo y también dirigía las sociedades bíblicas en su tiempo. Y Carmiño fue parte de la iglesia hasta esta semana pasada en que falleció y pasó a estar en la presencia del Señor después de su largo combate con el cáncer que la consumió. Fue muy difícil para ella, pero sabemos dónde está y eso es lo que nos consuela, como nos consuela cuando alguien amado entre nosotros pasa a estar más allá en la presencia del Señor. También hay la necesidad de donantes de sangre para la hermana Norma Ortiz, quien se encuentra en el Hospital Vargas, en la sala 11. Ella es la esposa del hermano José Alejandro Castro. Si algunos pueden donar, ténganlo presente y los datos están aquí. Bueno, hemos venido trabajando con la palabra y dejando y pidiéndole a la palabra que nos hable. Y obviamente sabemos que hemos venido obrando con ¿cuál persona? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que ya no es un espíritu? Es una persona. Es espíritu, pero si lo dejamos como espíritu, alguien va a decir que es una energía, que es esto, que es lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, es la tercera persona de la Trinidad. Y Jesucristo está en el Espíritu, y el Espíritu está en Jesucristo, y el Padre está en Cristo, y el Padre está en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en
Es como que si todos estuvieran dando vueltas juntos, y por eso, como son iguales, en la misma sustancia, pero cada persona tiene su labor, su función eterna que nos sostiene, nos trae a la redención, nos da el Padre que nos dio a Jesucristo a través de María y de la obra del Espíritu Santo, y nos da el Espíritu Santo quien crea la iglesia. Muchos hablan de la dispensación de la iglesia. No, es la era después del aposento alto, es el tiempo en que el Espíritu Santo forma la iglesia y la prepara para aquel día glorioso en que el Señor habrá de volver. Es la obra del Espíritu Santo y es por ello que usted está aquí, porque de alguna manera muy particular, y la historia suya es muy distinta a la mía. Todos tenemos una historia distinta porque todos venimos de trasfondos distintos, historias distintas, culturas distintas, pero venimos a ser parte de un pueblo, el pueblo de Dios. Y usted está aquí porque el Espíritu Santo le atrajo a Jesús. Y a través de Jesús llegamos al Padre. Los tres constantemente están accionando en el mundo entero, en la iglesia y en nuestra persona. Y entre tantas cosas que hace la persona del Espíritu Santo, hemos venido en este tiempo trabajando y enseñando, quizás descubriendo las manifestaciones del Espíritu Santo. Pablo los llama los dones del Espíritu Santo. El don es una gracia, más allá que una capacidad, es una gracia del Espíritu Santo que hace que de formas tan particulares nos demos cuenta que el Espíritu Santo está obrando y está accionando en nuestro medio. Por eso usted no ha sentido alguna vez un impulso que el Espíritu Santo le dice, por aquí no es. O quizá el Espíritu Santo le dice a usted, dele a la persona lo que tiene en el bolsillo. Y usted dice, no. Y el Espíritu dice, no, déselo, porque no te preocupes. Si tú lo das, yo te lo voy a multiplicar. ¿Cómo te lo voy a multiplicar? No te lo voy a decir. Porque algunas veces el Señor nos da de sus dádivas, pero de formas tan inesperadas, tan increíbles, porque uno no da para recibir, sino que el Señor en su infinita gracia nos impulsa y luego descubrimos cómo su gracia es mayor que nunca. Así que hemos venido hablando de los dones del Espíritu Santo y ya básicamente tocamos los dones que están en 1 Corintios 12. Pero uno de ellos que vamos a hablar hoy tiene que ver con uno que en 1 Corintios 12 son administraciones del Espíritu Santo, ayudas del Espíritu Santo, apoyos o ministerios del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a trabajar hoy como el don que Pablo denomina en Romanos presidir. Presidir es administrar, gobernar, etcétera. Pero ahí vamos a llegar. Entonces pasamos de 1 Corintios 12 a Romanos 12. Lo que nos dice eso es que Pablo, en su desarrollo de su conocimiento del Señor y viendo lo que ocurría en las iglesias y lo que hacía el Espíritu Santo en las iglesias, se fue dando cuenta de una multiforme y diversa manera en que el Espíritu Santo actuaba en la iglesia. Actuaba en Éfeso de una manera, nos dice seis ministerios del Espíritu Santo. Nos habla del apostolado, de la profecía o los profetas, nos habla de los pastores, de los evangelistas, de los maestros y de los hacedores de milagros. Pero en Romanos nos habla de otra lista distinta, y en 1 Corintios otra lista. Así que no es que se legalísticamente son estos, sino que Pablo, por su
creciente experiencia en las iglesias y a lo largo del Asia Menor se fue dando cuenta de cómo el Espíritu Santo estaba obrando, y el Espíritu Santo le decía, mira lo que acabo de hacer. ¡Ah! Y Pablo entonces, para cada iglesia que era tan distinta, la de Roma era muy distinta a la de Éfeso, muy distinta a la de Corinto, muy distinto, veía cómo el Espíritu Santo obrado. Y por eso es que quizás usted mismo se da cuenta, oye, pero ¿cómo será eso? Mira, aparente, oye, mira lo que hizo el Espíritu Santo. Y usted se... otro don del Espíritu Santo es el arrepentimiento. El Espíritu Santo nos trae al arrepentimiento. ¿Y eso por qué es distinto? Porque cuando usted cree en el Señor Jesucristo y le abre su corazón, como lo acaban de hacer varias personas que pasaron aquí adelante, pero usted se habrá dado cuenta que en su experiencia y su profundización con el Señor, usted se ha dado cuenta cuán pecador es usted. Y usted dice, ahora sí que me arrepiento. ¿Me arrepentí? No dándome muy cuenta, pero cuando me acerco más a la luz, más me conozco como persona rebelde, indisciplinado, lleno de sombras en mi vida, y por fin me postro delante de Él de nuevo y dice, Señor, de verdad, perdóname, me arrepiento. Y vienen profundas experiencias en la intimidad con el Señor, que es muy distinto a lo que sucedió cuando usted primero se rindió ante los pies de Cristo. Y usted va creciendo, formándose, ahondando, y en la medida que le va conociendo usted a Él, tiene nuevas experiencias en esa gracia que es el arrepentimiento, porque uno se está acercando más a Él. Y con la medida que uno más se acerca a Él, más uno se conoce y más se da cuenta que la salvación es una mera gracia de Dios. Pura gracia de Dios, pura gracia del Señor. Porque usted ni yo nos merecemos esto, pero es su amor para con nosotros. Así que bueno, venimos a Romanos al capítulo 8, 12, versículos 6 al 8. 6 al 8. Y vamos a leerlo tal como está allí. Pero eso está dentro del contexto de un capítulo que empieza con el 1, presentando nuestra vida como un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional delante de Él. Y ahora llega a los dones y dice, de manera que teniendo que distintos dones, según la gracia que nos es dada, si el de qué profecía, úsese conforme a la ¿qué? Medida de fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, ¿qué? Tan distinto al otro, ¿verdad? En Corintios. En Corintios era el don de la profecía, el don del discernimiento, sanidades, milagros, lenguas, interpretación de lenguas. Aquí no dice nada de eso. Solamente uno o dos son la misma cosa. Entonces, parece que como Pablo está dirigiéndose a una iglesia totalmente distinta, porque Corinto es una iglesia llena de situaciones bellas y mucha confusión. Pero aquí en Roma la iglesia era distinta. Y Pablo entonces menciona estos siete. Y la iglesia romana en Roma al recibir esta carta
no había recibido la carta de los Corintios, porque la carta era para la gente de Corinto, la otra era para la gente de Éfeso. No tenía en la Biblia que usted tiene, que tiene todos los 27 textos que están en el mismo tomo del Nuevo Testamento. Son distintos. Entonces, una iglesia recibía porque Pablo estaba enfocado en los hermanos de Roma. La otra iglesia era de los colosenses porque se estaba enfocado en los de Colosenses y los conocía y tenían su particularidad. Es como decirle, ¿qué le escribiría usted a la iglesia presbiteriana en Caracas y qué le escribiría a la iglesia de las Acacias en Caracas? Cartas distintas. ¿Y qué le escribiría usted a la iglesia bautista en Caracas o a la iglesia luterana en Caracas o a la iglesia de Catia de las Asambleas de Dios en Caracas o a la iglesia de acá? Usted le escribió una carta muy distinta. Es lo mismo que usted tiene 10 amistades conocidos o familia y usted le escribe una carta de esta familia, pero le escribe una carta distinta a la otra familia y le escribe la otra carta, pero viene del mismo autor. Entonces vienen las palabras inspiradas por Dios, pero Pablo se dirige en la gracia de Dios, en el siglo 3 y 4 se fueron recogiendo todas esas cartas y los evangelios y los agarraron y los metieron en lo que se llama el Nuevo Testamento. Todo lo que tenía que ver con Jesús. Porque la Torá y el Antiguo Testamento ya lo tenían los judíos. Y eso viene a ser nuestro Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los 27 tomos, cartas, evangelios que están en el Nuevo Testamento. Así que todo eso como una introducción como para ubicarles. ¿Cómo logro eso que se llama la Santa Biblia? Esos 66 textos que están allí, los recogieron, pero recuérdense, hasta el tiempo del 1300, cuando 1492 y 1500, en particular 1535, no habían impresos, eran pergaminos. Entonces, cuando uno iba a un pueblo, a una sinagoga, o más adelante a una iglesia, se bajaba el pergamino, tal y tal, el Evangelio de Juan. El otro domingo se bajaba un pergamino, la epístola de Pedro, primera de Pedro. Otro pergamino, por eso es que cuando Jesús en Lucas nos dice, fue a la sinagoga, le dieron el pergamino de Isaías 61, he aquí el Espíritu Santo está sobre mí para. Pero como no habían más adelante sinagogas, sino iglesias, esos pergaminos andaban en carretas y se traían las carretas con todos los pergaminos para leerlos en la iglesia tal y tal y tal en Madrid, España, antes de la Inquisición. O se la llevaban a la iglesia que estaba en Roma, pergamino en Roma, la carreta llena de pergaminos. Y si tenían suficientes pergaminos, tenían un espacio en la iglesia donde guardaban eso. Pero muchos se perdieron, gracias a Dios que hay textos que nos dicen lo que tenemos y están en las distintas bibliotecas del mundo entero. Vinieron los incendios de Roma. Menos mal que vienen algunas copias en otra parte y no se perdieron. Pero eso no era que tenía un librito como usted lo tiene allí en su celular. No tiene ni un libro, sino que está en el digitalizado allí en su celular. Usted es dichoso de tener la Biblia completa en su bolsillo. ¿Ok? Ahí está. El problema es manejar el celular. Ok, entonces, venimos aquí. No vamos a hablar de profecía. El segundo es, vamos al texto por favor, distinto donde, el de profecía en la medida de fe, eso lo vamos a hablar, eso es un don que es distinto al ministerio profético, pero ya eso lo tocamos hace tiempo, seguimos, y si de servicio en servir, ok, esto. La idea de servir es simplemente cómo te puedo servir yo a ti en tu necesidad.
Oye, si podrías, en tu amor para conmigo, tu cuidado cristiano, podrías quedarte con mi familiar que está muy enfermo en el Hospital Vargas y pasar la noche allí por si acaso necesita ayuda. Eso sí. Servir. Pero ¿cómo empieza ese don, ese ministerio? ¿Se acuerdan de los apóstoles que estaban repartiendo la palabra y predicando la palabra, pero también tenían que atender las viudas, las griegas y las hebreas? Entonces tenían que ofrecer y llevarles su combo de comida. Y el combo para fulano y el combo. Y algunos estaban mal porque no les llegaba a ella y si les llegaba al otro. Eso siempre sucede. Y hay los que se colean y se toman dos combas y queda la otra persona sin su combo. Entonces hay que tener gente que va cuidando la mesa. Yo me acuerdo cuando antes teníamos la hermana Beatriz Poleo, hacía las hallacas para todo el mundo aquí en la iglesia, cuando éramos 400 o 500. Entonces la Navidad se repartían 500 hallacas en la casita. Y la hermana Beatriz tenía todas esas mujeres. Pero teníamos que aprender a ponerle una marca a la persona, porque la persona llegaba a agarrar su primera y se metía en la cola otra vez. Okay. Bueno, usted sabe cómo somos. Usted también quizás lo habrá hecho en algún momento. Okay. Entonces teníamos que, los apóstoles dijeron, tenemos que buscar una persona, y recogieron todos los discípulos de la iglesia en Jerusalén, dice todos los discípulos, los reunieron para escoger 107 hombres llenos del Espíritu Santo que podrían servir las mesas. Esos 7 se convirtieron más adelante en evangelistas, pero empezaron... ¿Sirviendo qué? Las mesas. Eso quiere decir que también servían la comida. No solamente ponían la mesa, sino que servían la comida. ¿Okay? Pero tenían que ser llenos de qué. Eso quiere decir que tenían conciencia cristiana. Y no le daban más a este porque era el amigo, sino igual para todos. Y lo servían con una gracia. Y la gente se sentía tan bien atendida porque estos varones estaban allí atendiéndoles con amor, con cristiano. Y yo con amor, con gentileza, con cuidado, le ponían la mesa, le abrían la yaca. Okay. Yo supongo que era pan pita la que servían en ese tiempo. Okay. Y le ponían cualquier otra cosa a la comida. Bien. Entonces, aquí usted dice, pero ¿cómo es eso hoy? Bueno, algunas veces tenemos un grupo de personas aquí que ayudan a formar las bolsas de comida para servirle a los que no tienen. Tenemos otra gente que ayuda a que se pueda lograr la medicina para los que no tienen. Hay personas que están repartiendo medicina en toda Venezuela, que es un servicio, es una entrega. Hay hermanos de la administración aquí que nos ayudan con todo lo que es la finanza de la iglesia. Ya yo lo dije el otro domingo, yo no sé nada de finanzas. A mí me gusta dar, si lo tengo, pero la contabilidad para hacer un presupuesto anual para saber cuánto dar. Hay expertos en eso. Y les encanta hacerlo. Y lo sirven. Pero eso no es lo mío, pero hay gente que son ¿qué? Serviciales en esto, o serviciales en aquello, o serviciales en aquello, o serviciales en aquello, o serviciales en aquello. Sirven. Y el que no sirve, no sirve. ¿Okay? Porque el problema es que cuando usted viene a los pies de Cristo, usted se encuentra... que el Señor nos ha llamado para que sirvamos de distintas maneras a los demás. Por eso Pablo, Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y eso es demasiado importante. En Lucas 22, 27, fíjense lo que dice. Estaba con los discípulos y había la pelea de quién era mayor o menor. ¿Se acuerdan?
No, yo quiero ser mayor en el reino, yo eres menor en el reino. Siempre hay ese tipo de situaciones de personas que de alguna forma necesitan ser mayores que los demás. Y el problema es que si usted no aprende a bajarse de su pedestal para servir, no le va a servir. Porque el que sirve es amado. El que sirve bien, con cariño, en el Espíritu de Dios, esa persona es una bendición para los demás. Y fíjense lo que Jesús dijo. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Claro, la gente me encanta servirme, y la gente corre para la mesa para sentarse en el primer puesto, para que nadie le ocupe su puesto. Pero están los demás que le encanta no venir a la mesa, sino que, y saben que si usted tiene ese problema en su personalidad, dése cuenta y empiece a cambiar eso. Es que yo me quiero sentar. No, busque la manera de servir hasta que sea natural el servicio. Pero vamos a ver lo que dijo Jesús. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que, ¿qué? El que sirve. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Y Él es el modelo suyo y es el modelo mío. Ser como Él es importantísimo trabajar eso en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Y usted dice, bueno, pero en la iglesia aquí yo no tengo tantas oportunidades, pero usted tiene oportunidades por ahí. La vida nos llena de oportunidades de servicio a los demás, hasta que se forme el carácter de Jesús en nuestra vida. Servicio. Vamos al próximo. Estoy repitiendo lo que dije de otra manera. ¿Sabes qué? El otro domingo. Volvemos. Perdón, volvemos a Romanos. Romanos, por favor. Ok. Romanos 12, ok. Profecía conforme a la medida de la fe. Siga. ¿Y el de servicio qué? Servir. ¿Y el que qué? Enseña en la enseñanza. Eso lo vamos a tocar en los ministerios del Espíritu Santo. El que enseña en la enseñanza es una gracia de Dios, no solamente es una capacidad que usted adquiere en el pedagógico de Caracas. Yo tomé, cuando yo estaba en la universidad, 20, yo no sé cuántas horas de crédito en la enseñanza, porque fui profesor después de eso por 8 años. En el sentido formal de la palabra. Uno tiene que aprender lo elemental en cuanto a la enseñanza. Pero cuando estamos hablando de un ministerio del Espíritu Santo y una gracia del Espíritu Santo, estamos hablando de un ingrediente adicional a lo que ya se sabe que uno va a transmitir. Lo que hace que la palabra que se enseña, empieza a recuperar una vida y un impacto a través de ella en la vida de la persona. Porque yo puedo ser, yo no sé si soy aburrido para usted, pero usted puede estar aquí y yo puedo decir, mire, vamos a abrir nuestra Biblia, Romanos, el capítulo 12, y ahí vamos a leer acerca de los dones del Espíritu Santo en el día de hoy. Bueno, nosotros el domingo pasado hablamos acerca de la profecía y hablamos acerca del servicio y hablamos acerca de,
Después de como 10 minutos usted hace y hace pero cuando venimos a la gracia del Espíritu Santo que permea lo que uno hace, estamos hablando de otra cosa. ¿Okay? ¿Con qué gracia se enseña? Pero eso lo vamos a tocar después. ¿Okay? Lo que está escrito en un texto que se llama la Biblia, allí son palabras, pero cuando el Espíritu Santo toma esa palabra, aún leyéndola, la palabra resalta con su propia vida, impacta nuestra vida y nos postramos ante la palabra, no el libro, porque yo puedo ser, perdóneme que lo diga así, yo puedo ser un idólatra de esto y no tener nada que ver con ello. Nosotros todos los evangélicos en Caracas deberíamos conocido como evangélicos porque llevamos ¿qué? El librito negro debajo del brazo. Y se nos enseñaba usted, todo el mundo tiene que traer su ¿qué? Biblia y llevar la Biblia. Ahora, yo puedo tener todo esto en letra muerta, pero puedo abrirla y pues se convierte en letra viva. Ahora, lo importante es tomar la palabra y convertirla en una palabra viva para la otra persona. Entonces, enseñar es particular. Vamos al próximo dogma. Sigamos, por favor. Ah, okay. El que ¿qué? Exhorta en la exhortación. Exhortar es hablar de a una persona de tal manera que le llamo la atención. Una palabra que Jesús le dijo a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro cuando después que había resucitado y se encontró con él solito, aparte, y Jesús le dijo, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, darle de comer a las ovejitas, los corderitos. Es una exhortación. Provenía de Jesús, se imaginan. Y después le pregunta la segunda vez, ¿me amas? Te amo. Apacienta mis ovejas. ¡Oh! Se imagina lo que está pasando dentro de la cabeza de Pedro. Y la tercera, me amas, Pedro. Tú sabes que te amo. ¿Por qué me lo preguntas? Porque te quiero darle de comer a mis ovejas. ¿Los qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba exhortando. No estaba bravo, sino que estaba clavando el mensaje. Y este Juan, ¿a ti qué te importa que él dure toda la vida? Hazlo tú lo que yo voy a hacer contigo. ¿Okay? Una exhortación. En Deuteronomio, el capítulo 20, a ver si lo tengo por ahí, Deuteronomio, el capítulo 20. Ajá, fíjese, Dios hablándole al pueblo a través de Moisés, ¿ok? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿qué? La vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Una qué? Una exhortación. La exhortación dirige a la persona. La exhortación enseña a la persona. La exhortación hace que la persona pare el oído y oiga
y sepa que aquí hay una palabra que tiene que atender. La exhortación corrige, la exhortación anima, la exhortación empuja. Camina, vale. Exhortar. Un exhorto es una palabra que ayuda a la persona a encaminarse en la vida. Pero hay gente que sirve para eso y hay gente que no sirve para eso. Es una gracia de Dios. Pero tampoco es que sea una capacidad única de la persona, sino que hay momentos en que un padre le dice a su hijo, Juan Carlos, es tiempo de que te levantes de la cama y empieces a actuar como un adulto. No puedes seguir siendo un adolescente en la cama. Estás cansado, no te puedes levantar. Juan Carlos, es tiempo de tomar rienda de tu vida, porque no siempre vas a tener gente que te esté cubriendo, sino que mientras que uno está, te exhorto, toma la dirección de tu vida. Exhorto. Próximo. ¿El que qué? ¿El que reparte? ¿Con qué? Ok. Si usted quiere otra palabra, dar. Dar de lo que ha recibido. Dar es mejor que recibir. El que reparte. Pero el problema no es tanto repartir. Jesús era una persona que siempre estaba dando. Tenía compasión de la gente. Su vida era una entrega, un dar. Pero el problema aquí es la palabra liberalidad. Aquí la palabra liberalidad significa con sencillez, con un enfoque, una dirección, sin intereses propios, sino que das a la otra persona sin condicionarlo. La generosidad está en que no estoy pensando en lo que yo voy a recibir cuando yo reparto, cuando yo doy. El dar y el repartir es una alegría que Dios le da a uno cuando uno puede dar. No solamente dos blancas, quizás te quiera dar otra situación o te quiera dar una palabra o que te quiera dar una dirección o que te quiera dar una ayuda, un direccionamiento donde puedes encontrar una respuesta para tu necesidad. ¿Reparte con qué? Liberalidad. Con sencillez de corazón, con una intención muy particular en tu vida a la otra persona. Es una gracia de Dios y que puedas darlo y la persona que recibe siente que ha recibido algo que es puro, que no tiene un acondicionamiento, que no hay algo que me está manipulando, me está dando para que yo haga algo o no haga algo. Usted sabe, a la gente le gusta comprar el voto. La gente le gusta dar para que usted le haga un favor. Pero en la vida cristiana, en nuestra entrega ante el Señor, uno da por dar. Uno reparte sin esperar nada a cambio. Y eso es importante. Aprender. Es que, oye, yo soy...
yo fui tan generoso con la persona y ni las gracias. ¿Por qué? Porque uno se siente bien cuando le dan las gracias. ¿Y si no te dan las gracias? Puedes estar igual de contento porque diste. Qué bueno que pude dar, que pude bendecir, que pude ayudar, que pude animar. Después yo me he dado cuenta que la gente recibe y más adelante, cuando ya se ha sanado o llenado su corazón, empiezan a recapitular cómo fue que vino el cambio en su vida. Vino el cambio porque había gente que les había amado y cuidado y sostenido y guiado en el camino de la vida, y eso sembró unas raíces, y cuando sembró las raíces en la persona, dio su propio fruto en su propio tiempo. Y después dice, así como recibí tanto de esa persona, no tuve la oportunidad ni de darle las gracias, pero yo también quiero dar de lo que recibí. Repartir con sencillez, repartir con simplicidad, repartir sin ninguna condición, una motivación única. Quiero bendecir a esa persona, quiero dar mi vida a aquello, quiero entregar mi vida a aquello. Por eso hay alguna gente que es llamada a una labor de entrega. Quiero atender a los niños extraviados en la calle. ¿Cómo van a dar las gracias? ¿Cómo van a dar las gracias a los ancianos que no tienen nada que devolver? ¿Cómo voy a esperar? Sino, ¿la alegría está en qué? El dar. Increíble. Dígale conmigo, voy a aprender a dar por dar, por la alegría de dar. Es como un niñito pequeño, le di y se fue feliz. Con el tiempo dicen, lo que me hizo feliz fue cuando la abuelita me dio un regalito. Yo me acuerdo, mi abuelita, siempre lo he dicho, que a las 3 y las 4 de la tarde recogía a todos los muchachitos de la calle en su porche y les cantaba una canción con su guitarra, les daba un cuento de la Biblia, un cuento de la vida real, y después les regalaba, por decirlo así, en moneda norteamericana, un bolívar. Ah, la gente, los muchachos, ¡ah! Pero habían recibido camuflajeado la palabra, el regalito. Y todos esos muchachitos de esa cuadra vinieron a ser líderes cristianos más adelante. ¿Ah? Dar liberalmente. ¿Cómo voy? ¿Tengo un ratico? ¿Se me acabó? Sí. Dame uno más. A ver por dónde llego. A ver. Con liberalidad. ¿El que qué? El que preside. ¿El que qué? Preside. Preside. ¿Con qué? Con solicitud. Ok. ¿Qué quiere? Palabras que fueron a desarrollarse de distintas maneras en el Nuevo Testamento. El que preside es el que supervisa para que las cosas ocurran, para que la organización pueda llevarse a cabo en sus propósitos y en sus objetivos. El que preside es, quizás no sea un maestro de la palabra, quizás no sea un predicador de la palabra,
pero en este caso era como un anciano de la iglesia que sí sabía manejar una reunión, que sí sabía moderar la reunión para que los propósitos organizativos de la iglesia o de la organización se pudiesen llevar a cabo. El que preside. Eso vino a conocerse como el obispo. Y el obispo es el pastor. ¿Okay? En otras palabras, en 1 Corintios, Timoteo 3, creo que dice, el que gobierna. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el papá, lo que decía el papá, todo el mundo se bautiza. ¿Se acuerdan del carcelero? ¿Qué podría ser para ese ser? Cree en el Señor Jesucristo y será, ¿qué? Salvo tú y tu casa. Y se bautizaban toditos porque papá se bautizó, todo el mundo se bautiza. En ese tiempo todo el mundo quería que toda la familia se tenía que bautizarse porque papá de la casa se bautizó. ¿Ustedes los árabes saben? ¿Ah? Hoy día no tanto, en una democracia como... Pero me entienden. El que presida tiene que saber. En el hogar cristiano, ahora el padre preside, no, pero con una mano de hierro, pero sabe organizar, planificar, administrar lo que hay. Eso es lo que significa. Y hay gente que sabe presidir, pero hay gente que ustedes estaban en la reunión y no saben, echan a perder la reunión, porque no saben presidir, no tienen esa gracia para presidir. Y no saben por qué la reunión no dio su fruto. No entiendo que si yo soy el que mando allí. Primero de Timoteo, por allí, ¿cuál es la cita? Ah, 3. A ver. Sí, pero había otro cita. Esa no es la cita. A ver. Primero de Timoteo, 3. Ah, bueno, 1 al 5. 3, 1 al 5, ok. Vamos a leerlo. Si alguno anhela obispado, ¿qué? Ok, buena obra desea. Pero es necesario que, ¿qué? Que el que supervisa sea, ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Por qué dice eso? Porque tenían varias, eran polígamos en ese tiempo. Pero ya la iglesia estaba diciendo, ¿qué? Una sola. Y poco a poco. Entonces, como en el África, hasta hace poco tiempo, todos los caballeros tenían muchas damas. Pero ya cuando venían a la iglesia, no podía decir, deja todas las otras damas. Pero ya los hijos aprendían a tener, ¿qué? Una sola mujer. Ok. Mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, sigamos, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino que amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, y pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a qué? A cuidar de la iglesia de Dios. El que preside tiene que tener una infinidad de cualidades. El que organiza un negocio, si usted quiere un negocio, una empresa que produzca los resultados, usted tiene que saber cómo hacer que todo el mundo le trabaje y todo el mundo le logre las metas que usted le establece y que traiga los resultados que usted quiere tener. El que preside con, ¿qué dice? Solicitud. Con cuidado. Y el último lo dejamos para el domingo que viene. ¿Ok? Porque vamos allá a entrar en lo demás. ¿Ok? Vamos a inclinar nuestro rostro. Abramos nuestra mente, nuestro corazón a la persona del Espíritu Santo.
invite al Espíritu Santo. Señor, quiero que te hagas presente en mi vida. Llena mi vida. Que usted ha cometido, preséntelos ante el Señor. Persona que ha venido tribulada, tu presencia siempre trae paz. A las preguntas y las inquietudes a la persona que está buscando una respuesta. Eres tú quien puedes alumbrar su conciencia, alumbrar sus pensamientos. Puedes traerle a la memoria situaciones que son las raíces cualquier situación presente. Si hay algún enfermo entre nosotros, que puede recibir sanidad allí donde está, en el banco donde esté. Sana al enfermo, Señor. Si alguien tiene hepatitis o está recuperándose de una hepatitis, o quizás me está oyendo y viendo por los medios de las redes sociales, que la sanidad sea completa, que su cuerpo pueda restaurarse.
problema renal. Un problema gástrico. Enviamos, Señor, tu Espíritu Santo y la palabra que sana. Y que la gracia de la sanidad y un milagro en su cuerpo se establezca. Y se haga real en él o en ella. Obra, Espíritu Santo. Opera en nosotros, Espíritu Santo. Aleluya. 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 Espíritu de Espíritu.
Jesús. Dulce Espíritu, saca, saca lo que no es tuyo de este lugar. Espíritu, ven, sopla aquí, sopla aquí, sopla, sopla sobre tus hijos, sopla sobre tu pueblo, que no hayan deseos de hacer lo malo. Señor, te necesito, díselo a él, te amo más que a mi ser. Hay sed de ti, Espíritu de Dios. Queremos beber de tus aguas. Que tus aguas corran en nuestro interior como ríos de agua viva. Tenemos sed de ti. Te amo más.
Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Cerremos con el coro, aleluya, aleluya, aleluya. Y luego el hermano Juan Carlos orará.
Aleluya, Señor. Aleluya a tu nombre, Padre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Hijo. Y gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por tu amor derramado. Gracias por tus dones que repartes a tu iglesia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia nos rodea y nos cubre. Señor, queremos pedirte que tu palabra que hoy fue dada sea sembrada en nuestro corazón y germine en nuestra vida, Señor. Que podamos ser un reflejo tuyo, Padre eterno. Que podamos ser un reflejo de tu amor, Señor. Que podamos dar, Señor, sin pervertir con astucia, sino con sencillez en nuestro corazón. Que podamos exhortar, Señor, con una palabra de ánimo y de aliento a quien la necesita, Señor. Danos la sabiduría para dirigir lo que tú nos has dado, Señor. Y sobre todo, danos humildad en nuestro corazón para servirte a ti y al prójimo con amor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a ponerla día a día en práctica. Y que tu Espíritu Santo, Señor, que tu gloriosa presencia siga en medio de nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús hemos orado. Amén. Dios le bendiga, hermano. Nos vemos. No hay otro nombre como el de Cristo. No hay otro nombre como el de Él. No hay otro nombre como el de Cristo. Digno de gloria, digno de honra, de alabanza y people.